Hola chicos, hoy en Android for You os traemos un tutorial de cómo conectar nuestro Android Wear a nuestro dispositivo con iOS. Espero que os guste. Lo primero que tendremos que hacer es dirigirnos en nuestro Android a Play Store. Allí lo que tendremos que descargar es la aplicación de AirLink para conectar nuestro Android Wear a nuestro dispositivo con iOS. Una vez instalado AirLink en nuestro dispositivo Android, lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación. Aquí nos dice que la abramos en nuestro Android Wear. Aquí sí nos dirigiremos al reloj, la abriremos y tendremos que activar el servicio iOS. Al activarlo, lo siguiente que tendremos que hacer es irnos a nuestro iPhone y descargarnos la aplicación BLE Utility, con la que al meternos en el apartado de dispositivos nos saldrá el Moto 360 y nos pedirá el código de verificación. Solo tendremos que ponerlo y ya no empezarán a salir las notificaciones de nuestro iPhone en el Moto 360. A diferencia que nuestro Apple Watch, no podremos contestar las notificaciones, solo podremos visualizarlas. Ahora activaremos el wifi para que nos entren las notificaciones y poder observar cómo en realidad sí que funciona. Y como veis, ya nos empiezan a entrar todas las notificaciones de nuestro iPhone. Bueno chicos, espero que haya sido de gran ayuda este mini tutorial para los que tendréis un dispositivo Android Wear y un dispositivo con iOS y así podéis aprovecharlo. Si tenéis alguna duda, como siempre, nos podéis contactar tanto aquí en los comentarios como en Twitter o Facebook. Muchas gracias por vernos.